familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anaís y ustedes están viendo Hoy Spanglish. Todavía no se han suscrito a este canal, no se olviden de pegarle a la cajita roja para que formen parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. Feliz, feliz martes, familia. Aquí estoy en el carro esperando a la barba que venga porque fue a dejar a las niñas a la escuela. Hoy vino conmigo a dejarlas, entonces le tocó a él bajarse a dejar a las niñas a la escuela. Y yo estoy en el carro con Matías. Hoy está un poquito frío. No complaints, porque a mí me encanta el frío, so no tengo complaints. Pero sí, otra vez me ven sin maquillaje, con mi mommy bun. Y no, esa es cosa, historia de todos los días de mi vida. Pero sí, estamos aquí. No sé lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, pero dije que lo voy a traer conmigo porque yo soy muy malita para los vlogs, familia Spanglish. Me encanta ver vlogs, me encanta hacer vlogs, pero para que yo ande grabando se me olvida mucho. Entonces dije que hoy voy a hacer un vlog y voy a incluir a la barba, porque la barba nunca sale en los vlogs. No es que no quiera salir, es que como él trabaja de noche, en el día él está dormido. Entonces cuando yo hago vlogs, ¿qué les cuento? ¿Cómo están? ¿Cómo se pasaron su weekend? ¿Qué hicieron el día de ayer, el lunes, feriado? ¿Qué hicieron? Ustedes van a estar viendo este vlog, no sé si en miércoles o en viernes. Entonces díganme qué han hecho en toda su semanita. Aquí Matita ya está mejor, ya casi ya no llora tanto. Ya le estamos enseñando, ya lo sentamos en su sillita de su high chair como para comer. Y como que le gusta más estar allí porque puede estar viendo lo que está pasando en la casa. Entonces como que ya se le está quitando los chilloncitos. Qué bueno, gloria a Dios. Pero sí, hay que empezar este vlog. Que Diosito me lo bendiga y sigamos grabando, ¿ok? Bye. Dile que estás divorciada. ¿Hoy? ¿Oyeron qué dijo la barba? Que estoy divorciada. Estamos en el McDonald's. Usé un cuponcito que decía free, un breakfast sandwich for free. Pero no sabemos si funcionó. Ahí está Matías tomándose su bibi. Tananay. Vamos a comer unos sausage McMuffins y un iced coffee. Sí. ¡Ay! Vamos a chocar. Ya se enojó la barba. Te grabé diciendo malas palabras. Sorry, man, I'm hurt. La barba tiene road rage today. Nunca. Está peleando con everybody. Nunca pongo a mi familia en peligro. Con todos está peleando. Es que necesita tomarse su café. La barba salió en la noticia hoy. Lo puse en Instagram. Vayan a verlo. Salió en la noticia, ¿verdad? Ya, fue a una grabación de hace como unos 4 años, 5 años, cuando empecé a trabajar con Amazon. Cuando de veras trabajaba. Salió una noticia, aquí se lo voy a poner el video para que lo vean trabajando. El carro lo traje que lo bañaran. Es que a veces no me da tiempo de lavar. Cuando estaba soltero, que no tenía niños, me pasaba limpiando mi carro cada fin de semana. Pero ahora con tantos niños, todos necesitan que no me da tiempo de lavarlos. Pero por eso he venido a lavar la nave. You call me out upon the waters, the great unknown. Miren, familia Spanglish, aquí el Reggie, la barba, a mí me está regañando porque como tenemos muchos chiquillos, ellas hacen no, un relajo, no hacen un relajo aquí en el carro no, no y a mí me trae a mí. No son los chiquillos, sí, es mi esposa, es No, y él me está echando la culpa a mí, que yo soy la que hago el mes, solo porque tenía un par de botas aquí en el carro, porque un día fuimos a la iglesia y iba de botas y después fuimos a un pumpkin patch y me la quité y me está regañando a mí. Es que anda de enojón el día de hoy, por eso lo quieren que salga en los vlogs, para que me esté regañando. Mírenlo. That's why. Mírenlo. Se le
se le fue la vacuum. Suele regañarme. Y miren, si es bien poquito, para que vean. ¡Ay! ¡Ah! Hasta cobijas tiene aquí. Sí. Miren, solo es un poquito. Esta bolsa es de ahorita. Solo es ese poquito de papel. Y me está regañando. ¿Ustedes también las regañan a su esposo cuando limpian los carros? ¿Ah? Porque a mí siempre me regañan. No llores, no llores. Siempre me regañan por los carros. Y eso es que ni manejo tanto. Ok, que siga limpiando la barba. ¿Qué hubo? Que si no lo hago yo no se hace. Ya, yeah, of course. Es el trabajo de hombre, limpiar los carros. Como la cocina para la mujer. Sí. Miren, ¿y eso qué? ¿De quién es eso? Eso es mío. ¿Y por qué está en el carro? Porque fui a vender latas para ti. No, sí. Y aquí está mi little baby. Y yo, mi baby, está ahí, mi baby. Está bien portado el día de hoy. ¿Verdad que sí, caballero? ¡Superman! ¡Oh! ¿Te gusta la vagancia, eh? La familia Spanglish, aquí ya estamos en casita. Matías ahí está tomándose una lechita y yo aquí sentada porque la barba fue a recoger a la isla a la escuela. Y tengo YouTube puesto y estoy escuchando alabanzas y adorando al Señor. Ya llegó la Bella de la escuela. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste en la escuela? Nothing. ¿What? Entonces, ¿para qué vas a la escuela si no aprendes nada? Este es el señor chiquito. Este señor chiquito. Este es señor de anillo. Señor de anillo. Este de medias es tonto loco. Tonto loco. Este es lambe cazuelas. Y este es el mata piojos. A ver, tú, repítemelas. A ver, ¿dónde está el niño chiquito? Dame, niño chiquito. Dámelo. Ese mero, niño chiquito. Señor de anillo. Chócala, chócala. Chócala, chócala, chócala. Miren lo que estaba haciendo la pita cuando llegó. Oh. She's hugging the tree, look. And she's kissing it. For the house called Reindeer Paws. Down jumps little Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who would know? Ho, 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 who would know? From the house top, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Miren los tacos que hizo la barba. Miren, le vamos a poner un poquito de salsita. Con agua de tamarindo y unos taquitos. Rico, ¿eh? ¿Qué hubo? Bueno, terminamos esta tarde con 6 tacos de asada, con salsa verde, una agua hecha en casa de tamarindo. Las niñas dicen que parece pi, pero está muy sabrosa esta tamarindo. Es que sigan viéndonos, a ver si sigo grabando más y gracias, ¿eh? No se les olvide, danos un like y suscríbanse, véanos más, vamos a participar más, ya la familia está creciendo, ya nos estamos haciendo más profesional. Yo todavía me da vergüenza grabar porque no me gusta estar en cámaras, pero voy a intentarlo a grabar más, ¿eh? Órale, saludos.